En la sesión desarrollada este jueves, la 62ª legislatura aprobó declarar el 14 de septiembre como Día de la Charrería en el estado de Guerrero. Asimismo, se instituye durante el mes de septiembre de cada año la Semana Estatal de Charrería. Y con pleno respeto a la división de poderes, se exhorta de manera respetuosa a titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Cultura, emita la declaratoria de la charrería como patrimonio cultural y material del estado de Guerrero. En la misma sesión, el diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa en materia de fiscalización y rendición de cuentas. En la iniciativa se propone adicionar también los criterios que deberá observar la unidad de control y vigilancia en el ejercicio de sus funciones al practicar auditorías y evaluaciones técnicas a la Auditoría Superior del Estado y suprimir el párrafo 4, cuarto del artículo 13, referente a la prórroga con la que actualmente cuenta el Auditor Superior del Estado en la presentación de los informes individuales en caso de que las entidades fiscalizadas entregue de forma extemporánea la cuenta pública. La iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas fue turnada a comisiones para ser analizada. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.